Porque hoy está con nosotros Fer, está Fercho con nosotros, ahí lo tenemos en pantalla, justamente él está en compañía de sus padres, porque son ellos los que aún se encargan de él claramente y de manejar de emprendimiento. Hola Fercho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Contanos un poquito acerca de tu emprendimiento. ¿Vos sabías que hasta mí llegó un pequeño regalo también? Entonces yo pensé en vos y dije, si ya tengo algo de Fer, ¿por qué no le voy a tener a Fer acá con nosotros? Dije, mira, tengo un pequeño regalito que me hicieron, tengo una pulserita tuya, imagínate acá en Canal E ya llegó un trabajo tuyo y yo estoy más que contenta con este talento tuyo que tenés. Coméntanos un poquito cuándo empezaste a hacer estas pulseritas. Y a los 5 o 6 años empecé a hacer, y empecé así jugando con pelotitas con goma y eso, y después ya empecé a vender haciendo de pulseras tejidas o llaveros y collares. ¿Y cómo aprendiste esto? Porque cada pulserita que también vemos en tu Instagram, por ejemplo, tiene un diseño diferente, tiene varios nudos. ¿Cómo aprendiste a hacer todo esto? Vi en YouTube y aprendí. Aprendiste a través de YouTube, vos solito entonces, me parece genial. Estabas diciendo que ya desde muy chiquito que venís emprendiendo esto, ya empezás a vender, también juntás un poquito tu platita y me parece genial. ¿Y qué opinan tus papás de esto? ¿Qué dijeron al principio cuando vos le dijiste, mamá, papá, yo quiero empezar a hacer pulsera, a vender? ¿Qué te dijeron? Y que está bien que voy a llegar lejos haciendo esto y que voy a ganar mucho. Tus compañeritos, mira que viene el día de la amistad también. Entonces, yo me imagino que ya tendrás ahí muchos pedidos también para tus amigos, tus compañeros también de la escuela. Hasta ahora poco me piden, pero una de mi amiga de la escuela ahora me está pidiendo mucho para que le haga. Sí, tenés mucha variedad. Veo que tenés collares también, tenés pulseritas, llaveros también. Coméntanos un poquito acerca de todos tus productos. Y algunos son más muy facilitos, otros son ya difícil por eso. Por eso aún no hago más mucho, trabajo más poco y eso, pero igual todos son prácticamente fácil para mí. Acá yo tengo también algunas cosas que si quieren puedo mostrar. Claro que sí, adelante, estamos acá prendidísimos, más que atentos a todos tus trabajos. Gracias, mi tarjeta, ahí dice mi Instagram y el número de WhatsApp. Encanta porque tenés todo así súper, súper preparado, Fer. Ay, mira, acá tengo un llaverito y todo. Para agregarle algo, está estudiando diseño gráfico, él hace todo su diseño. Él, evidentemente, bajo nuestro cuidado, maneja su Instagram Claro. por todas las cosas que hoy en día está pasando. Y él tiene mucha facilidad con las manos. Inclusive muchos me dicen que posiblemente va a ser un buen cirujano, porque la facilidad que tiene las manos, la destreza que tiene es impresionante. Y con sus 11 años, él ya es instructor en cinturón negro en taekwondo. A vos, muchas felicidades, Ferchu. Gracias. Vas a llegar bastante lejos en varias áreas. Imagínate acá, los chicos están todos contentos con lo talentoso que sos, porque estás estudiando diseño gráfico ya. Sí. ¿Te gusta? ¿Qué te gustaría hacer más adelante? ¿Te gustaría tener tu local así de billutería? Mi local, así una habitación así aparte, luego para hacer mis cosas con
con un escritorio así para armar mis cosas y para preparar y un localcito para vender. Claro, con esos estantes así, todos separados de tus perlitas, de repente de los hilos también que utilizas, todos tus materiales. Y esperemos que así sea, Ferchu, vas muy bien encaminado realmente. Acá tenemos en pantalla alguno de tus pulseritas, de tus llaveros, también le pasé acá a la producción para que la gente pueda ver también al aire, porque me encanta. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tardás en hacer un llavero? Un llavero, algo así. Sí, exacto. De 10, 15 minutos. Depende de cuánto cargado esté las cosas. Este me lleva un 20 a media hora. Es una bendición de hogar. Bendición de hogar para el auto, la pieza y todo. Hace poco se contactó con nosotros una empresa y lastimosamente él estaba de vacaciones y nos pidió 1000 unidades, pero el tiempo era muy corto, o sea, nos daba solamente 10 días y era imposible. O sea, está teniendo mucho éxito, mucho eco su trabajo y, como te digo, te llegó su trabajo, es muy de buena calidad. En su página dice él que con su corta edad, lo que más enfatiza es la calidad y que sus clientes se queden satisfechos con su producto. Claro, porque se nota realmente la calidad. Yo que ya me llegó su trabajo, realmente puedo asegurar eso y me encanta. Y él hace todo esto solo, ¿verdad? Él hace todo. Todo lo que él vende, él envía a su abuelo, que le abrió una cuenta en una cooperativa y le estaba guardando. Ya tiene una muy buena cantidad. Y con decirte que él maneja su plata. Hace poco, por ejemplo, me dio una sorpresa. Con su corta edad, él manejó, hizo pedido y en mi cumpleaños me regaló él de su platita. Sin que su mamá sepa. Qué genial, porque sí, los padres se merecen también un regalito de vez en cuando, y qué lindo que Ferchu tenga un corazón tan lindo, que sea tan agradecido también con ustedes, y que le demuestre, ya tiene 11 añitos nada más, y de repente los grandes tenemos tanto que aprender de los niños, siempre digo, porque imagínate, Ferchu a sus 4 o 5 añitos, él ya tenía ese deseo de aprender algo, imagínate dónde está ahora, ya soñando bastante alto también. Sí, él empezó a esa edad, pero donde más desarrolló todo esto fue durante la pandemia. Ese encierro a él le llevó a aprender más cosas, y actualmente nos vamos, si no a Encarnación, acá en los locales en el mercado a comprar su mercadería. Y lo que él quiere es fin de año irse a Ciudad del Este. Nos dijeron que hay más cosas a Foda Iguazú, sus materiales para comprar y renovar todo lo que él produce. Claro, porque quién más que él para elegir todos los materiales, ¿verdad? Estaba comentando que todo esto son diseños tuyos que él va creando, ¿verdad? Entonces, seguramente él ya tiene así en su cabeza algo planeado, nuevos diseños también, que entonces ya van a salir a la venta muy poquito, esperemos que. Sí, en las páginas justamente está lanzando todo lo que es los nuevos productos que es para el Día de la Amistad que está ofreciendo y está abierto a los pedidos. ¿Cómo podemos encontrarte en el Instagram, Ferchu? Como Biju Ferchu. Biju Ferchu, exactamente. Me encanta lo que dice el papá de Fer, que ellos se encargan de manejar las redes sociales de Ferchu, porque es bastante peligroso, y vemos también el acompañamiento de los padres, algo que es bastante valorable también, y esperemos que puedan llegar bastante lejos con todo lo que están haciendo. Así que para cualquier pedido tienen ahí el Instagram de Ferchu, está como Ferchu, justamente sí. Ahí ya están. Y al WhatsApp, que son al 71-621-110. Y él en todo se destaca. En la escuela
Él es un niño 5, ahora justamente están entre dos, voy a traer algo para mostrarle. Entre dos que están, como es sexto grado, ellos tienen graduación y están entre dos que van a peleando cabeza a cabeza al mejor egresado. Ya, vos, mejor egresado. Tiene, se hace el tiempo también para poder emprender, porque él está en etapa escolar, mejor egresado, está ahí nomás cerquita, también está trabajando. Es realmente admirable lo que estás haciendo, Fer. Te felicito y espero que sigas así. ¿Me tenés algo para mostrar? Sí, acá tengo mucho, ¿no? Este llaverito de multicolores, después acá tengo una pulsera de protección que tiene San Benito, tiene San Miguel, la Cruz de San Miguel, muchísimo, una pulsera así de piedras, y acá, mira, acá está el Instagram del celular, ahí está. Ahí es, justamente ese es el Instagram de Fertu, para que la gente vaya a seguirle también, a mirar un poco sus trabajitos que están geniales. No, él sí te muestra todo su trabajo, vamos a estar ahora, él... La capacidad que tiene para coordinar, hacer que los colores combinen, tanto para criaturas, adultos. Hay gente que le pide, por ejemplo, rosarios, esas, con esas piedras tan delicadas que hay hoy en día. Tienen bastante. Me encanta, porque estamos viendo así toda la diversidad que tiene Fercho ahí con sus materiales. Me encanta. Esperemos que recibas muchos pedidos, Fercho, que te hagan trabajar un poquito también la gente, acá nuestra audiencia, porque tenés unas manos maravillosas para hacer este tipo de artes también. Espero que hagan muchos pedidos, ¿no? Bueno, él tiene todo su tiempo. La mañana a la escuela viene, sale a las 11, viene a almuerza y cuando no tiene para estudiar ya empieza él a trabajar. Después a las 3 se va a su karate, que una hora y después vuelve y ahí él juega o se pone a hacer sus materiales estos. O sea, tiene su tiempo para todo organizado. Me parece genial porque se distrae de una manera sana también. Y tratamos de evitar que no tenga celular, porque hoy en día eso le distrae a la criatura. Aparte de ser dañino para ellos, para la vista, la postura, y también le distrae mucho a la criatura el estudio hoy en día, los aparatos electrónicos. Entonces esto a él le distrae y le entretiene. Aparte hace algo que le gusta. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación, por apoyar tanto a su hijo y Fercho. Muchísimas felicidades.